Etiopía es el África desconocida y sorprende con sus originales iglesias excavadas en la roca de la Libela, los castillos medievales de Gondar, las huellas de la reina de Saba en Aksum, los frescos de sus iglesias y las fabulosas cataratas de Tisisat. En la populosa ciudad de Addis Abeba, la población convive practicando sus credos en las iglesias y las mezquitas que salpican la capital del país de la antigua Abisinia. Merece una visita su magnífico museo arqueológico, con interesantes reliquias de diversas civilizaciones y con restos de nuestros más antiguos antepasados. El lago Tana, donde nace el legendario Nilo Azul, a 1.860 metros de altitud y con 5.000 kilómetros cuadrados, representa un hábitat único para la fauna y flora, además de una fuente de recursos para sus habitantes que siguen recorriéndolo en sus tradicionales embarcaciones. Las aguas del lago Tana se vuelven más vigorosas cuando se acercan al precipicio que origina las cataratas Tisisat, de 45 metros de altura. En las islas del lago Tana se construyeron monasterios coptos con exquisitos frescos de vivos colores. Gondar constituye toda una sorpresa en África con sus castillos almenados de influencia portuguesa, construidos por el rey Fasilades en el siglo XVII. Al complejo medieval se le conoce como el Camelot de África. La iglesia de Debre Birhan Selassie decora su interior con querubines de alas desplegadas y grandes ojos negros. Los obeliscos de Aksum son la prueba del poderoso reino que dominó las tierras de la mítica reina de Saba por la legendaria Abisinia. Su principal obelisco de granito mide 24 metros y pesa más de 160 toneladas. Las ruinas del palacio de la reina de Saba, para los etíopes la reina Maqueda, cuentan con más de 3.000 años de antigüedad. En la iglesia de Nuestra Señora de Sion se encuentra custodiada la Sagrada Arca de la Alianza. Según cuenta la leyenda, en ella se encuentran las tablas de los 10 mandamientos de Moisés que Belenic I, el hijo de la reina de Saba y Salomón, trajo desde Jerusalén. La Libela, con sus increíbles iglesias excavadas en las rocas a 2.500 metros de altitud, es un conjunto arquitectónico declarado Patrimonio de la Humanidad. Cuando se celebra la Epifanía etíope, cada 19 de enero, acuden miles de fieles devotos para conmemorar la festividad. Los sacerdotes y monjes ortodoxos, con sus túnicas coloristas, presiden las multitudinarias procesiones. Harar, la ciudad amurallada cuyo origen se remonta al siglo XIII, se convirtió en un importante centro comercial y de la cultura islámica por su situación estratégica entre las llanuras costeras y las montañas del centro. Sus murallas, construidas entre los siglos XIII y XVI, son patrimonio de la humanidad. Descubre Etiopía. Katay Tours te acompaña en los viajes de tu vida.